Querido hermano Monseñor Baltasar, arzobispo de Mérida, Venezuela, querido hermano Fidel, obispo auxiliar, excelentísimo cabildo catedral, rectores de nuestros seminarios, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, hermanos y hermanas, todos en nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla poder comenzar este itinerario cuaresmal con esta orientación que la palabra del Señor nos regala a todos nosotros y se manifiesta fundamentalmente en tres direcciones que la palabra del Señor nos entrega. En primer lugar, el Señor nos hace descubrir que tenemos que mantener la lozanía de la vida y que esta solamente se puede mantener orientando nuestra vida y dejándonos alcanzar por ese amor misericordioso de Dios que nos está llamando a una conversión sincera y profunda, tal y como el Señor nos ha manifestado en la primera lectura. Rasgad vuestros corazones y convertíos al Señor. Mantener la lozanía de la vida verdadera. El Señor nos da una oportunidad impresionante en este comienzo de este itinerario cuaresmal. En este miércoles de ceniza se acerca a nosotros para decirnos, como nos ha dicho el Papa Francisco, que nos dejemos amar por Dios. Que el amor de Dios sea el que ocupe nuestro corazón. Que la lozanía de la vida solo se puede sostener y mantener para nosotros y para los demás si vivimos de ese amor de Dios. Un amor incondicional que se acerca y se quiere acercar a todos los hombres. Mantengamos esa lozanía de la vida en Cristo, que en el fondo es vivir en la alegría que nos da la versión que entra a nuestra vida cuando dejamos que nuestra vida sea ocupada por Dios mismo, por ese amor entrañable que se nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Mantengamos, hermanos, la lozanía de la vida, dando la versión que Dios mismo nos ha regalado, haciéndose presente entre nosotros en la persona de Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, acojamos la petición que nos hace el Señor y que engendra esperanza. Lo habéis visto en esta segunda lectura que hemos proclamado. Os pedimos, nos decía a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, nos decía el Señor, reconciliaos con Dios. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Aceptemos, acojamos esta petición que engendra esperanza en nuestra vida. Es posible vivir la versión que Jesucristo nos regala y nos entrega si lo hacemos no con nuestras fuerzas, sino con su gracia. Esa que el Señor nos regala en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Eucaristía. Sí, esa gracia que el Señor acerca a nuestra vida siempre. Es tiempo favorable. Es tiempo oportuno, hermanos. Este tiempo y este itinerario cuaresmal
para acoger esta petición del Señor que engendra esperanza en nosotros y en quienes nos rodeen, si es que vivimos de esa gracia que el Señor nos dio dándonos su vida por el bautismo, pero que a menudo nosotros estropeamos y que es necesario que volvamos otra vez a recuperar esa gracia excepcional que es la vida misma de Cristo, el sacramento de la reconciliación, y alimentándonos de la Eucaristía, el cuerpo y de la sangre del Señor. Si queremos tener su vida, si queremos crecer siempre en esa vida, alimentémonos de Él. Y en tercer lugar, queridos hermanos, el Señor nos ha dicho que utilicemos para todo esto las armas que Él nos da, que las hemos escuchado en el Evangelio. La limosna, es decir, el dar no de lo que nos sobra, sino hacer partícipes a los demás de todo lo que tenemos. De la oración, de mantener un diálogo abierto, sincero, con el Señor, escuchando su palabra, recomponiendo nuestra vida siempre desde su palabra, dejando que el Señor nos hable, poniéndose en disposición de que el Señor nos ame. No se trata tanto de empezar a gastar energías e intentar querer. Dejemos que por una vez el Señor nos dé un abrazo y nos quiera, hermanos. Dejémonos abrazar por Dios. Dialoguemos con el Señor. Y nos entrega otra arma, el ayuno. Recordemos siempre, cuando hacemos este ayuno, que Él es el tesoro verdadero. Hermanos, nos lo dice el Señor en el Evangelio. El corazón del hombre siempre tiene un tesoro. Siempre. Pero el problema está en qué tesoro ponemos nuestro corazón. ¿Qué tesoro metemos en nuestro corazón? Y es necesario que el ayuno nos recuerde que nuestro tesoro es Jesucristo nuestro Señor. Estas armas es la que el Señor nos entrega para vivir lo que os decía, la lozanía de la vida, para acoger también esta petición que nos ha hecho el Señor de que vivamos de su gracia y que vivamos reconciliados con Él, en amistad sincera con Él. ¿Qué es lo que engendra esperanza en nuestra vida? Vivamos con estas armas, queridos hermanos y hermanas. Mirad, en la carta pastoral que esta semana yo os he escrito y que titulaba La Cuaresma, tiempo de gracia que elimina la indiferencia, yo os decía que había cuatro aspectos que os invitaba a vivir de la conversión en esta Cuaresma: conversión a Jesucristo, conversión a su discipulado, conversión a la fraternidad y a la comunidad, y conversión misionera y social. Una conversión a Jesucristo. Volvamos la vida a Dios, tal como nos enseña Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos y meditemos su palabra. Hagamos confesión sincera.
¿Qué implica esta conversión a Jesucristo? Eliminar ídolos, hermanos. Aquello que nos decía el apóstol Pablo en la carta primera a los tesalonicenses. Cuando dirigiéndose a los tesalonicenses decía: vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, porque ellos mismos cuentan los detalles de la visita que hicimos. ¿Cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Este es mi deseo para todos y para mí mismo también, hermanos, en esta cuaresma. Que nosotros abandonemos los ídolos y sirvamos al Dios verdadero. Hay que encontrarse con nuestro Señor. Conversión a su discipulado. Nadie llega al Padre sino por mí, nos ha dicho el Señor. Separados de mí no podéis hacer nada. Solo siguiendo mis huellas, solo siguiendo mis rastros, solo así. Aquello que nos recordaba el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con la persona del Señor. Él es el que nos da un horizonte absolutamente nuevo, diferente, distinto, y nos da una orientación decisiva en la vida. Conversión a la fraternidad y a la comunidad. Es constitutivo del encuentro con Jesucristo, es constitutivo el crear fraternidad. Queridos hermanos, no seamos hombres y mujeres de ruptura, de división, de crítica, de desapego de los demás, de eliminar personas de nuestro lado. No hagamos grupos autorreferenciales que solamente se creen que ellos tienen la verdad y la vida. La vida está en Cristo y en su Iglesia, de la que somos parte todos. La entrega a Dios no es verdadera y se contradice directa y gravemente si es que no es fraterna y no es comunitaria. Porque la única referencia es Cristo. Lo que me une a mí al otro es Cristo. No a mis sensibilidades o mis espiritualidades, no. Y esto es lo que construye la Iglesia del Señor. La conversión a la fraternidad y a la comunidad nos tiene que quitar todos los condicionamientos. Cuando se tiene la vida del Señor en nuestra vida, nos elimina y nos da una luminosidad significativa que potencia la fraternidad y que potencia la comunión y la comunidad. Y hagamos también la conversión misionera y social. Dar a conocer al Señor es el mejor regalo que podemos hacer a los hombres. Es la mejor tarea que podemos realizar para construir esta historia. Pero dar a conocer al Señor a todos los hombres. Hay que salir de mi grupo, a otros, a todos los lugares. Nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes. Nos lo ha recordado el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Salgamos. Del encuentro con Cristo surge siempre la fascinación. Por eso vamos tras Él y por eso seguimos sus huellas y sus pasos y por eso salimos en búsqueda de todos los hombres. Y del encuentro
no solamente surge la fascinación, surge la admiración por el Señor. Esta admiración, y en esta admiración está la raíz de una iglesia que evangeliza atrayendo, como lo hizo el Señor con los discípulos de Emaús. ¿Qué atracción produciría en ellos? Que no sabían que era el Señor, pero estaban tan a gusto que le dijeron: quédate con nosotros. Evangelizar por atracción, como lo hizo el Señor en el camino de Emaús. Sí. Quédate. Conversión a la misión. Y conversión a cambiar el corazón del ser humano, para que lo que existe lo pongamos al servicio de todos. Id por el mundo y anunciad el Evangelio, nos ha dicho el Señor. Y lo haremos si somos discípulos misioneros, si nos dejamos fascinar y entramos en la admiración hacia el Señor. Si hacemos con obras verdaderas aquello en aquel en quien creemos. Nos lo ha dicho el Señor: por sus obras me conoceréis. Hermanos y hermanas, es un tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma, este itinerario, un tiempo impresionante para mantener la lozanía de la vida, para acoger la petición que nos ha hecho el Señor de vivir de su gracia, para dar un vuelco a la vida utilizando estas armas que el Señor nos ha regalado hoy en el Evangelio. Hagamos estas conversiones en este tiempo de Cuaresma y invitemos a que con nosotros vengan otras gentes, otros hombres y mujeres, para hacer este itinerario cuaresmal. Amén.